Esta vez yo empiezo. ¡Wow! Hay un paquete azul. Claramente hay algo muy sabroso dentro. Veamos. Es una pluma. ¡Qué extraño! Pero parece que no tiene una tinta normal, sino una muy sabrosa. ¡Exacto! Es un jarabe dulce. ¡Qué delicioso! ¡Y hay algo más dentro! ¡Vaya! ¡Cuántos dulces extra! Ahora voy a convertir este montón de dulces en uno muy grande. Y para eso necesitaré este rodillo de cocina. ¿Pero por qué haces eso? ¡Vas a arruinar los dulces! No, ya verás. Haré como una masa con un delicioso relleno. ¡Listo! Ahora lo enrollamos y ¡listo! ¡Mmm! ¡Soy una genia! No he probado nada más sabroso durante mucho tiempo. Es un dulce muy inusual. ¡Mónica! ¿Qué tienes en los dientes? ¡Qué pesadilla! ¿Pesadilla? ¿Pero qué pasa? No te muevas. Voy a quitarle esta masa azul de tus dientes. Sí, así está mucho mejor. Gracias, estoy hermosa otra vez. Emma, ¿por qué no abres la tapa? Ya es hora. Totalmente de acuerdo. Vaya, parece que es un juguete. Se ve muy divertido. Me pregunto qué hay dentro. Vaya, dulces. Y muchos. Delicioso. Ahora tengo que averiguar qué puedo hacer con este juguete. Se ve bastante divertido. Pero no entiendo nada. ¡Oh, exacto! ¡Es un yo-yo! ¡Mira eso! ¡Au! ¡Eso dolió! ¿Te dolió? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Ay, nos golpeamos otra vez! ¡Ese yo-yo nos va a matar! ¡Hay que escondernos! ¡Oh, no! ¡Está de vuelta! Yo seré la primera esta vez. No, yo. ¿Por qué? ¿Quiero abrirlo primero yo? Bueno, está bien como sea. Pero apúrate, estoy harta de esperar. Vaya, qué linda botella roja. Me pregunto qué hay dentro. Espero que sea algo delicioso. Mmm, es un jugo muy sabroso. Y necesito una hermosa taza roja para seguir bebiendo. Así es mucho más cómodo. Emma, ¿por qué tardas tanto? ¡Vamos! Oye, deja de gruñir y abre tu tapa. Oye, qué grosera, ¿por qué me tiraste la taza? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Crees que eres la más inteligente? ¡Te equivocas! Ahora estoy toda empapada y pegajosa. Bueno, finalmente puedo abrir mi tapa. ¡Qué extraño! ¿Papel y lápices? Espero que al menos sean comestibles. ¡Sí, son comestibles! ¡Y muy sabrosos! ¿Lápices comestibles? ¿Y el papel? Es muy raro. ¿Por qué? El papel y los lápices son muy sabrosos. ¿Por qué no comerlos? No lo sé, se ve raro. Solo me envidias. También te gustaría probarlo. Voy a dibujar tu retrato. Es un regalo para ti. ¿Qué? ¿Soy yo? ¿Y por qué estoy tan triste? No me gusta. Entonces dibujaré otro retrato. Será mucho mejor. Emma, esta vez vas a apreciar mis habilidades de dibujo. ¿Qué así me veo? Esto es demasiado. Ya vas a ver. Veamos si te gusta comer papel normal. Mmm, fantástico. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Dónde está el dulce? ¡Oh! ¡Achí! Algo está mal aquí.
Mi broma funcionó. Lo siento, Mónica. ¿Qué nos espera en esta ronda? ¡Vaya, qué dulce tan divertido! Nunca había visto uno así. Quiero probarlo lo antes posible. Parece que hay una paleta de caramelo. ¡Genial! Nunca antes había visto algo así. Yo tampoco. Pero parece que el botón no funciona. Estoy segura que hay un jarabe dulce dentro. ¡Oye, ten cuidado! Ahora estoy toda pegajosa. Emma, lo siento, pero me obligaste a arruinar tu comida. ¿Plumas? ¿Para qué? No lo entiendo. ¡Oh, no! ¡Se pegaron a mi paleta! ¡Qué mala suerte! Bueno, veamos qué tienes tú. ¡Genial! Tengo un frasco entero de chicles. Con sabor a bubblegum. ¡Fantástico! ¡Me encanta! Quiero masticarlos todos a la vez. Y luego inflar una gigante burbuja. Será la más grande del mundo. ¡Vaya, es enorme! ¡Oh, qué fue eso! Creo que el chicle me ha pegado a la pared. ¡Adiós, Mónica! ¡Te lo mereces! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! ¡Qué extraño! ¿Quién está gritando? Parece que no hay nadie en la habitación. ¡Oye, aquí estoy! ¡Ah! ¡Mónica! ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy pegada a la pared. Ayúdame, por favor. Muchas gracias. Estoy muy agradecida. ¡Oh, vaya! Creo que te dejé un poco de chicle. Lo siento. ¡Qué asco! Tengo que seguir limpiando. Espero que sea algo rico, por favor. ¡Wow! Es una pistola de juguete. Y claramente hay algo dentro. Me pregunto cómo jugar con esto. Es muy difícil, no entiendo nada. Solo tienes que disparar hacia arriba. ¡Tarán! ¿Ya ves? Ahora ese platillo volará justo encima de nosotras. ¡Oh, nos va a matar! ¡Es demasiado rápido! Tengo que atraparlo. ¡Listo! ¡Vaya, Mónica! ¡Bravo! Gracias. Mira, aquí están los dulces. Al principio no los noté. ¡Mmm, delicioso! Fue divertido y muy sabroso. ¿Qué más se necesita para estar de buen humor? Okay. Ahora tú, Emma. ¡Vaya! Se parece mucho a una caña de pescar. ¡Es tan larga! Y en el mango hay caramelos. ¡Mmm, deliciosos! ¿Pero por qué tan poco? Quería más. Supongo que puedo coger el resto por mi cuenta. ¡Vaya! ¡Atrapé un pequeño pez rojo! ¡Mira, soy una gran pescadora! Oye, parece que hay algo grande flotando ahí. Tira la caña de pescar. Espero atraparlo. Vaya, es algo muy grande. No tengo fuerzas para sacarlo. Mónica, necesito tu ayuda. Siempre estoy lista para ayudarte, amiga. ¡Vamos, sí podemos! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Un zapato? Pensé que sería algo delicioso. No tuvimos mucha suerte. Incluso está vacío. ¡Ah! ¡No tan vacío! ¡Qué dolor! ¡Hay un cangrejo dentro! ¡Mi pobre nariz! Creo que es mejor no tocar ese zapato. ¡Adiós, cangrejo! Entonces, ¿con qué empezamos?
¡No! ¡Oh, no! ¿Caramelo ha sido en aerosol? ¡Oh, qué amargo! Eso fue más que suficiente. Jess, es tu turno de mirar tu plato. No había necesidad de preocuparse. ¡Más chicle para mí! Y también es azul, tal como me gusta. Estoy lista para desenrollar esto y masticarlo. ¡Qué delicioso y tan largo! ¿Por qué no hacer las cosas un poco más interesantes? Y poner un temporizador en esta ronda. Parece demasiado fácil. Agreguemos un poco de sabor amargo. ¡Oh, y todo empezó tan bien! ¡Oh, vamos! Estoy segura de que seguirá siendo divertido. ¡Vamos! ¡Esto es horrible! ¡No me gusta para nada! ¡Pobrecita! ¡Voy a acabar con esto! ¡Ay! ¡Ahora solo queda un poquito, Jess! ¡Lo hiciste! ¡Listo! ¡Realmente lo hice! ¡Bravo! ¡Yo primero! ¡Qué lindo! ¡Es un delicioso refresco de botella! La parte superior es agradable y dulce. ¡Oh! ¡Y también hay algo dentro! ¡Eso es agradable y agrio! ¡Agregaré más! ¡Simplemente perfecto! ¡No puedo contenerme! Jess, a veces pareces una niña. ¿Un baño? ¿Es esto realmente algo comestible? No entiendo qué hay dentro. Supongo que lo probaré. Es un polvo ácido también. ¡Tan delicioso! Tengo una ración doble. Me encanta esto. ¿Qué es todo ese ruido? ¡Silencio, Jess! ¡Cálmate! Solo toma tu chupete. Muy bien, esa es una buena chica. Vamos a decidir con justicia quién mira primero. Sí, yo gano. Lo siento. No puede ser. Mira esta bolsa gigante de dulces. Estas cosas explotan en tu boca. Me pregunto, ¿qué hay en esa jeringa? ¡Es dulce! ¡Se ve increíble! ¡Es hora de probar la parte más importante! ¡Wow! ¡Hay tanto! Voy a esparcir un montón directamente en mi lengua. ¡Ya puedo sentirlos estallar como locos! ¿Y si lo cubro con la jeringa? ¡Eso es aún mejor! ¡Tengo tanta energía! ¡Ahora que estoy lista para tener una fiesta de baile toda la noche! Lástima que se te acabaron los dulces tan rápido. ¡Veré qué tengo yo! ¡Oh, un chupetín con un escorpión! Necesito atender a Jess inmediatamente. ¡La ayuda está en camino! ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! Bueno, entonces deberías poder probar tu plato. ¡Esto es realmente delicioso! ¡Ya ves! ¡Estabas asustada por nada! ¡No en vano! ¡Mira ese escorpión! Espera. ¿Qué pasó? Es solo un juguete. Esta vez tengo... ¡ojos azules! ¡Vaya, son tan bonitos!
mira lo interesante que nos miran. Estoy emocionada de probarlos. Y son tan suaves también. Están llenos de un jarabe de gelatina. ¡Genial! Sinceramente, estoy un poco celosa de ti. Estas cosas no solo son buenas para comer. Oye, Jess, mira. Es una broma. Eres tan ingenua. Tu pequeña broma casi me hace olvidar de mi plato. Y yo tengo bolas de chicle azul. ¿Probaremos? ¡Perfección! Tal y como lo pensé. ¡Guau! ¡Mi lengua está azul ahora! Ahora me toca a mí. Es hora de una pequeña venganza. ¡Ah! ¡No! ¡Me la hice! ¡No puedo creerme la suerte! ¡Guau! ¡Un balde lleno de gomitas! Es como un sueño hecho realidad. Son tan suaves y dulces. Y hay tantos de ellos. Crucemos los dedos. ¿Qué es esto? Se parece un poco a pasta de dientes. Pero tiene que saber mucho mejor. Empezaré por un poco. ¡Guau! ¡Es un gel azucarado! Nada de jugar. A lo seguro. Es hora de ir a todo o nada. Jess, tengo una idea genial. Combinemos nuestros platos. Saca la cuchara. ¿Por qué no vamos a comer? Estoy lista. Se ve inusual. Difícil de masticar, pero vale la pena el esfuerzo. De acuerdo. Por eso quiero más. Yo también no me detendré hasta que llegue al fondo del cubo. Oh, ya está vacío. No tiene sentido romper con la tradición. Yo primero. No tengo ni la más mínima idea de lo que es esto. Será mejor que primero lo pruebe. Tenemos en un papel. Oh, no. ¡Wow! ¡Se quemó todo! Bueno, se ve alarmante. ¿Qué me va a hacer entonces? Aunque solo hay una forma de averiguarlo. No tengo miedo al riesgo. Estoy bien. Me pregunto, ¿a qué sabrá entonces? Me gusta, tomaré un poco más. Oh no, demasiado ácido. Oh, mis ojos están temblando por eso. Espero tener algo mejor. ¿Cucharas? Bueno, aquí vamos. No te importa si las rocío un poco, ¿verdad? Dámela. Veo que no te contuviste en absoluto. ¡Guau! ¡Es increíble! Tomaré esto. No tenía idea de que te gustaran tanto las cosas ácidas. ¡Detente! No es como si lo quisieras. ¡Ew! Pero esta combinación agridulce está fuera de este mundo. El equilibrio de sabor perfecto. Anda, Jess. ¡Oh! ¡Qué bonitos cristales de azúcar! Parecen joyas preciosas o algo así. Y saben tan bien. Solo debes tener cuidado con eso. Mientras pruebas eso, voy a ver qué tengo yo. ¡Vaya, es una gema! Es más de mi tamaño. Definitivamente ya no necesito esta cosa vieja.
¡Es fascinante! ¡Wow! Te ves preciosa con eso. No solo se ve perfecto, sino que también sabe perfecto. Hey. Oye, Emma, ¿qué es eso? Aún no estoy segura. ¡Asqueroso! No quiero más de esto. ¡No! Me comeré solo el diamante. Eso no es justo. Te voy a ayudar. ¡Oh, no! Has arruinado el anillo. ¡Oh, qué asqueroso! Oh, de vuelta a ser maravilloso. Iré primero. Aunque tal vez no debería haberme ofrecido voluntariamente esta vez. Son dulces tóxicos. No puedo imaginar cómo la gente come esto. Pero bueno, no hay otra salida. Espero que pueda. ¡Oh, no! Casi me quemo la lengua. Tranquilízate, Jess. Es como si mi boca estuviera explotando. ¡Qué terrorífico! Menos mal que volví a tener suerte. Me encanta esto. Es como un chicle. Estoy encantada de tener una gran bolsa de estos. Empezaré con este. Es tan elástico. Mira lo lejos que puedo tirarlo, Jess. Sí, sí, ya veo. ¿Y esto qué es? Oh, es un relleno. Oh, no, eso fue un error. Simplemente me deshaceré de esto. Me comeré lo delicioso. De acuerdo, he terminado por ahora. Espera, tengo una pequeña sorpresa para ti. Pero primero tenemos que cubrir tus ojos. Oh, yeah. Te voy a invitar con algo muy delicioso. Abre la boca. ¡Qué terrible! ¡Qué ácido! ¿Qué es esto? ¡Nunca he probado nada peor! ¡Ups! Pensé que te gustaría. ¡Wow! Ese es un oso de goma muy grande. Y es de color azul. Ethan, por otro lado, tiene fideos negros y muy picantes. ¡Qué miedo! ¡Wow! Britney tiene un cactus rosa. Es increíble. Pero parece que tiene muchas espinas. Bueno, chicos, tendrán que comer. Empecemos con Tara. Muy bien, intentaré morder este osito de goma. Se ve delicioso. No puedo morderlo. Oh, vamos. No funciona. Es muy resbaloso. Oye, Ethan, ¿podrías ayudarme? Vamos, tira más fuerte. ¡Eso es! ¡Funcionó! ¡Oh, me caigo! Tara, ¿estás bien? Bueno, tengo la cabeza del osito. No tan rápido, Ethan. Dámelo. El oso es mío. Me lo comeré yo sola. Ustedes son muy graciosos. ¿Qué? ¿Mi turno? ¡Oh, rayos! Tengo un cactus de verdad. Me da mucho miedo probarlo. Intentaré cortar un pequeño trozo. Tiene un color muy bonito, pero se ve asqueroso. No sé cómo voy a comer un cactus con espinas. Lo probaré. ¡Es horrible! Chicos, nunca prueben esto. Oye, Britney, ¿estás bien? ¿Se congeló? ¡Oh, no! ¡Se cayó! Estoy bien. Gracias, Ethan. Te toca a ti. Lo que tú digas, Britney. Voy a probar estos fideos negros. Pero necesitaré palillos. Aquí los tengo. ¡Excelente! Se ve muy aterrador. Espero que no sean tan picantes. Aunque ya siento un poco de calor con incluso olerlos. ¡Oh, no! Algo anda mal. ¡Siento fuego dentro de mí! ¡Ah!
¡Wow! ¡Eso fue fuerte! ¿Chicas, están bien? ¡Oh, no! ¡Lo siento! No quería que pase esto. Déjame ayudarte. Limpiaré el hollín de tu cara. ¿Chicos, están bien? Están tan sucios. ¡Qué divertido! Nuevas porciones. Tara tiene Fanta de gelatina. Y Dan tiene Coca-Cola. ¡Es jalea! ¡Excelente! Y Britney tiene una botella de Fanta de chocolate rosa. ¡Empecemos, chicos! Ethan, adelante. ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos a probar esto! ¡Tengo que exprimir la jalea! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¡Me encanta! ¡Nunca antes había probado jalea con sabor a Coca-Cola! ¡Es tan dulce! ¡Me gustaría comer un par de botellas más! ¡Se acabó! ¡Oh, no! ¡La botella se quedó pegada en mi mano! ¡Listo! ¡Oh, rayos! ¡Se pegó a la otra! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Intentaré sacarla con mis pies! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡Mi zapato se quedó pegado a mi mano! ¡Esto es un desastre! ¡Oigan! ¡No es gracioso! ¡Tara, te toca a ti! ¡Sí, sí! ¡Déjame reír hasta el final! Muy bien, ahora probaré mi botella de mermelada. Sabe muy bien. Ethan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Nada, tengo calor. Ah, sí, claro. Muy bien, yo terminaré esta delicia. La romperé en pedazos para comer más rápido. Muy sabroso. Vamos, aléjate de mí. ¡Vaya! ¿Cómo lo hiciste, Tara? ¡Ah! ¡Soy libre! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Ahora mis manos están pegadas! Ethan, no puede ser que te haya pasado otra vez. Ahora es mi turno. No puedo esperar más para probar esta botella de chocolate. ¡Es deliciosa! Y sabe mucho mejor porque es de color rosa. Y parece que hay algo dentro. ¡Son Skittles rosados! ¡Qué delicia! ¡Vamos, despégate! ¡Oye, mira, Ethan! ¡Esto es increíble! ¡Tengo tantos dulces y chocolate! Chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van tus manos, Ethan? Todavía están pegadas. Oigan, chicas, ¿podrían tirar una de cada brazo? ¡Excelente! ¡Funcionó! ¡Eso fue doloroso, pero funcionó! ¡Choque esos cinco! Oh, esperen, mejor no. De lo contrario, se pegarán otra vez. ¿Qué les han preparado en esta ronda? Vaya, Tara tiene ojos de goma. Ethan tiene una mano de gelatina. Eso se ve raro. Y Britney tiene... ¡Nutella rosa! Eso se ve muy rico. Entonces, chicos, ¿quién va a empezar? ¿Tal vez Tara? ¡Por supuesto que sí! ¡Estos ojos de goma son divertidos! ¡Y saben muy bien! Además, tienen un jarabe ácido dentro. ¡Es delicioso! Voy a mostrarles un truco. Puedo atrapar muchos ojos de goma a la vez. Primero tengo que lanzarlos. ¡Qué divertido! ¡Lo tengo! ¡Eso es todo! ¡Estuvo delicioso! ¡Vaya, eso fue genial! Gracias, chicos. Puedo repetirlo. Un momento. ¡Oh, no! ¡Me caigo! Estoy bien. Incluso encontré un ojo de goma. Ahora te toca a ti. No, que siga Britney. Está bien. Probaré la Nutella rosa. Tomaré la cuchara más grande que tenga. ¡Wow! Esto es delicioso. Sabe increíble. Tiene un sabor mágico. Ahora quiero prepararme tostadas con Nutella. Para hacer las tostadas voy a necesitar esta pequeña tostadora. Aquí están mis tostadas. Ahora cubrimos las tostadas con Nutella. Chicos, esto está súper duper delicioso. Ahora es el turno de Ethan. Sí, tienes razón. Esta mano de gelatina negra es muy extraña. Me pregunto a qué sabe. ¡Oigan! ¡Es muy sabroso! ¡Me gusta! ¡Qué lástima que no hayan podido probarla! ¡Esta mano me encanta!
Y me comí hasta el último pedazo. ¡Excelente ronda! ¡Wow! Britney tiene una máquina de chicles. Es muy bonita. Y rosada. ¡Wow! Ethan tiene una montaña de galletas Oreo. ¡Hay tantas! ¿Cómo te las vas a comer todas? ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? ¡A Tara le tocó un pulpo! ¡Eso es horrible! ¡Se ve desagradable! ¡No sé cómo vas a comértelo! ¡Empecemos con Britney esta vez! ¡Es una idea brillante! ¡No quiero que Tara y su pulpo arruinen mi apetito! ¡Probaré estos maravillosos chicles rosa! ¡Además, puedo inflar burbujas! ¡Qué divertido! ¡Todo eso es muy aburrido! ¡Yo probaré mis galletas Oreo! ¡El relleno es la mejor parte! ¡Es tan dulce y cremoso! ¡Quiero más! ¡Voy a comerme todas estas galletas! ¡Y no pienso invitar! ¡Ahora miren esto! ¡Me comeré todas las galletas de un solo bocado! ¡Listo! ¡Rápido y delicioso! ¡Ahora te toca a ti, Tara! ¡A ti y tu horrible pulpo! Sí, es verdad. El pulpo es horrible. No sé cómo voy a comerlo. Intentaré morder el tentáculo. Pero es tan viscoso. ¡Qué horror! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El pulpo está vivo! ¿Qué? ¡Ah! ¡El pulpo está vivo! Chicos, corran antes de que nos ataque.